Like al video en los próximos 3.5 segundos para desbloquear un salva feliz. Bienvenidos a un nuevo video de Fall Guys. Antes de continuar, quiero dos cosas de ti. Si te gusta este contenido, por favor suscríbete. Si lo haces, estarías colaborando mucho con el canal. El 86% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Te aseguro que aquí vas a estar informado todo el tiempo sobre los temas más importantes de Fall Guys. En pantalla te voy a estar mostrando 4 skins que van a estar saliendo próximamente cuando llegue la temporada número 2. Desconozco si alguna de estas skins va a estar en el pase de batalla. Lo que es 100% seguro es que van a llegar en la próxima temporada. Por si no lo sabes, la temática de la temporada va a ser del espacio. Personalmente la skin, que es como un perrito, me ha gustado bastante y me la pienso comprar si la venden en la tienda. Todo esto ha sido filtrado gracias a Pancake. Otra información que ha publicado es que en la temporada 2 van a estar llegando esas tres colaboraciones. El xenomorfo de Alien, Spock de Star Trek y Miku. Personalmente desconozco dónde viene este personaje. Según la información que dice el filtrador, algunas de estas podrían estar en el pase de batalla, pero este todavía no ha sido diseñado. Así que por el momento Mediatonic está tomando la decisión de cuáles skins van a estar en el pase según la información que da este filtrador. Antes de pasar a ver la tienda diaria, te quiero recordar que en estos videos yo doy mi opinión y creo que siempre lo hago con respeto. Esto lo digo porque siempre aparece una que otra persona que critica que a mí no me gusta algo. Amigo, si me gustara todo también lo estarías criticando. Existe el balance, existen los gustos. Como dicen, para los gustos se hicieron los colores, hay diferentes colores. Por eso hay tantas skins. Que a mí no me gusten las skins de Dune no significan que yo esté mal. Simplemente a mí no me gustan, no me motivan a comprarla. Entonces, si a ti te gusta, te ofende que a mí no me guste, pues es tu problema. A mí las skins no me gustan. Y sale cualquier cosmético y a ti te gusta, pues amén. Ojalá tengas aluviones y te lo puedas comprar. Feliz por ti. Pero yo voy a gastar mi dinero en lo que a mí me guste. Vamos a ver si tenemos cambio en el día de hoy. Esto se va en el día de mañana. Igual esto, así que no tendremos ningún cambio esta mañana, que es cuando vaya a llegar Cuphead. Por ejemplo, mañana llegan las skins de Cuphead. Esas sí me gustan, esas sí me las voy a comprar. Y en el día de hoy tengo la reina del carnaval. Aquí, como siempre, saliendo skin meh. Una cara que ya creo que me había salido en el pasado. Y un estampado. Pues una vez más, una tienda me en base a mis gustos, lo repito. Carlos Cruz hicieron los colores. Por ejemplo, este skin a mí me gusta y me estaba llamando la atención. Que por cierto, eso lo criticaron en un video de Fortnite. Y mira cómo ese skin sí me llama la atención. Pues, ¿por qué? Porque mis gustos son diferentes a los tuyos. Amigos, déjenme saber en los comentarios qué ha parecido a ustedes en la tienda disponible de hoy. Y recuerden que mañana viene Cuphead. Nos vemos.